¿Nadie pagaría $3,000 por Highcraft? Güey, $3,000. El morro no tiene ni idea de lo que habla. El morro no tiene... Güey, si a mí me venden Highcraft por $3,000, lo compro, güey. ¿Tú sabes cuánto dinero genera Highcraft al mes? ¿Quién hizo este iceberg, güey? Bueno, ahora sí, vamos a hacer lo por lo que todos venimos, güey. Vamos a hacer por lo que todos venimos. La reacción, hermano. La reacción del día de hoy es... Miren, guáchense nada más esto, güey. Vamos a ver el iceberg de Highcraft. Pero antes de ver el iceberg de Highcraft, vamos a desconectarnos. Vamos a ir a Highcraft. Vamos a ir a Arena PvP y a decirles... No me lo creo. Iceberg de Highcraft. ¿Alguien tiene el link? Un owner, pone un güey. Güey, ¿cómo...? Diosifican a los owners. Quebró un owner. Nadie tiene el link, güey. Nadie tiene el link del iceberg de Highcraft, güey. Nadie tiene el link del iceberg de Highcraft. El iceberg, amigos. El iceberg de Highcraft, parte 1 de no sé cuánto. O sea, que hay varias partes, cabrón. No tengo expectativas de esto, güey. Va a ser así como el de Universo Craft, un mojón. Bueno, espero. Igual y ojalá me sorprenda, güey. Ojalá de verdad haya acontecimientos culeros. Algo que vi en la miniatura mínimo fue de que pusieron a Kubo, güey. Rango Pepsi, Chifruit, YouTube eliminado, el juego del calamar. O sea, el juego del calamar, ¿por qué estaría en un iceberg? O sea, ¿qué pasó en ese iceberg? Nivel 1. Es Loquendo, güey. Es Loquendo, güey. Kubo. Kubo, un youtuber de México que es owner de Highcraft, también es conocido por sus ideas de Bedwars, que tienen que ver con el rango partner y gastar dinero. La verdad, en mi opinión, soy Kubo, no es el mismo de antes, pero por lo menos no termino como fracaso. Y si supo cómo cambiar de contenido sin que la gente que lo vea se vaya. Yo, güey. Pero qué pe... O sea, ¿cuál es el iceberg? O sea, hacen iceberg de temas. Perdió el sentido los icebergs. Los icebergs los hacen nada más de temas de Highcraft. No los hacen de cosas que tienen que ver con algo, no sé, de miedo, misterioso, algo malo que pasó, algo tétrico, algo terrorífico, un suspenso. Iceberg. Kubo cambió. Todos dicen que Highcraft fue hosteado en México o en España, pues la verdad fue hosteado en Canadá y es muy... ¡Cabrón! ¿Cómo va a ser hosteado en México y España? Alguien que tiene noción mínima de servidores, sabe que no hay host en España. Bueno, sí hay host en España y en México, pero en España y en México... Los hosts son carísimos, porque en Estados Unidos hay miles de máquinas que te las rentan para sus servicios, para tener servidores, no nada más de Minecraft, servidores de lo que sea. Y por eso en Estados Unidos o en Canadá hay chingos de hosts. Cuando yo hice mi servidor, puse un host en NA, cuando tenía Fruitcraft, en NA me costaba creo que 4 o 5 veces más. Obviamente no vas a tener un host en NA para gente que no juega en NA, o no vas a tener un servidor en México para gente que juega en Argentina. O sea, ya cambiamos el host a Miami. Bueno, que la idea es que se hostee en Estados Unidos, porque como la mayoría de las personas que juegan es en México para abajo, de México para abajo, pues que es lo más cercano a México, para arriba, Estados Unidos, así que... Muy obvio, ya que el ping de Canadá hacia Latinoamérica no es tan lenta, y si no me creen, vayan a la página de NameMS para que vayan a comprobar ustedes. Lamentablemente no tengo capturas de este caso, pero los que estuvieron en el Discord de Highcraft en un año sabrán de lo que hablo. Se trata sobre como una supuesta broma, diciendo que Highcraft será vendido por $3,000, la mayoría lo tomaron de chiste, ya que es obvio que nadie pagaría esa cantidad de dinero, con ese dinero ya irían... ¿Nadie pagaría $3,000 por Highcraft? Güey, $3,000, el morro no tiene ni idea de lo que habla. El morro no tiene... Güey, si a mí me venden Highcraft por $3,000, lo compro, güey. ¿Tú sabes cuánto dinero genera Highcraft al mes? ¿Quién hizo este iceberg, güey? Video de Lucipra. Esto es lo que pasó en... Es que son morros que tienen 15, 16, 17, menos de 18. Si tienes 18 e hiciste este video, brother, te falta investigación de mercado. Te falta entender cómo funcionan las cosas en las que estás apegado. O sea, ¿cómo dices que... 3,000... ¡Ah! ¡Era yo, güey! ¡Era yo! A hostear su server de papujos de Trixie. La comunidad habla hispana siempre pensamos que era mejor Highcraft o Universo Craft, y claro, con eso ya los youtubers tercermundistas aprovecharon el bug, incluyéndome a mí. Esto no es nada de otro mundo, había muchos bugs desde... No hay ningún servidor en donde no se le critique el lag o los bugs. No hay ningún servidor, no hay ni uno, güey. Así que
como que sea parte de un iceberg. Güey, creo que no hay ningún punto en lo que yo pondría de los icebergs. Si yo hiciera un iceberg de Craft Rims, de Fruitcraft, de lo que fuera, pondría cosas de xenofobia, pedofilia. Que no, a ver, al menos en Fruitcraft no había, güey. Te los juro, güey. En Craft Rims, pues tampoco, creo que. Bueno, no. Que yo me haya enterado, no. Pero bueno. En Arenab, como por ejemplo, reaparecer en el vacío o que no podamos movernos, etc. Discord. El Discord de Highcraft es la menos tóxica, y es obvio ya que la gente de ahí le importa jugar, no hacer drama, aprende Universo Craft. Bro. Su arena PvP es divertido y más si juegas con amigos y lo hicieron muy bien, lo malo es que hay lag y los bugs, pero no es para tanto. Ok, nivel 2, güey, ya se viene más interesante esto, güey. Ya se vienen cosas más pinches chingonas. Prepárense, amigos. ¿Qué? ¿Otra vez está cubo ahí, bro? KB. O sea, cubo, ¿no? K-U-B-O. ¿Sería esto un easter egg? Porque aquí está cubo. O sea, este es el skin de cubo. K-B. Es en el minuto 1.54. Si ustedes se dan cuenta, en su último video de cubo, soy cubo, en el minuto 1.54... Chéquense lo que dice, güey. Chéquense lo que... Tiene todo sentido, güey. Y eso que hizo el video hace un año, güey. Todo está... Vean. Con un nuevo... 1.54, güey. Ser manzanas de oro medio... Ahí va, ahí va, ahí va. Que sí, medio que no. Medio que sí, medio que no. Tiene que ver, güey. Universo 13. 15 Highcraft. 16, 18. Universo... Entonces, Highcraft tienen entre 16 y 18. ¿Qué dijo en el minuto 16? No mames, no habló. Escuchemos. Esto lo dejamos para después. ¡Ah! Gimió. Hubo gimió. Y en el minuto 18 se pregunta qué pasó. 4-4-2-3-2. 4-4-2-3-2. 4-4-2-3-2. 4-4-2-3-2. Bolsa C10 abrazadera. No mames. Un anillo vibrador. Cubo se da autoplacer con una abrazadera sin reforzar. ¿Es neta? Y gracias a eso tiene, pues, Highcraft. Verga, güey. Pues sí, todos los servers pueden ajustar el KB, o sea, el empuje. Lo malo es que Highcraft su KB parece como si todos tuviéramos anti-knockback. Eso fue todo. ¡10 segundos, güey! ¡Miren, watchen! ¡Vean esto! Cada vez que yo adelanto con la tecla, son 5 segundos. 10 segundos en un puto punto. Bro, 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 bro. No es de a huevo hacer videos, hermano. No es de a huevo hacer videos. Hicieron una clase de modalidad que se llama Esquivedwars. Esto se encuentra en los laboratorios de Esquivedwars. Y bueno, cubo lo llamo Bedwars 2. La idea está muy buena, uniendo dos modalidades entretenidas. El rango partner es un rango que se obtiene por ser un streamer medianamente conocido y haber hecho mucho contenido sobre Highcraft. Este rango tiene la ventaja de hacer lo que quieras, claro, si es para un video, ya que tampoco no hay que ser abusivos. No entendí. O sea, sí entiendo lo que quiere decir, pero ¿por qué estaría en un iceberg? ¿En qué momento ya se...? Güey, no me quiero imaginar. Lo más... Ahorita no me quiero spoilear. Pues antes había el rango mini youtuber. Solo da datos, exacto. O sea, mejor hubiera dicho 10 curiosidades de Highcraft. No, iceberg de Highcraft. ¿Cuántas visitas tiene esto? 1000. Y siendo alguien de Twitch, lo malo es que lo eliminaron por un rango que agregaron llamándose rango media. Creo que es para evitar el bullying hacia los youtubers pequeños. Evitar el bullying a los youtubers pequeños. ¿Quién le hace bullying a los streamers pequeños? Si hay alguien que le hace bullying a los streamers pequeños, son niños de 12 años. O menos, güey. Yo. Lejan 23, un youtuber argentino que había sido partner de muchos clientes y por el momento hace meses había dicho que ya han anunciado rango Pepsi en iCraft. No se sabe qué beneficios tiene, pero creo que Lejan 23 sabe, pues es solo eso, un simple rango. Y ya, y es un tag, exacto. Highcraft me llegó a ofrecer tags a mí también. Ni siquiera son rangos, son tags.
Este güey hubiera llegado en el momento en que yo hablé de eso en mi directo y hubiera puesto el iceberg aquí, güey. Me hubiera puesto en el iceberg. Chifruit, un youtuber peruano residenciado en Hong Kong, y por el momento hace videos seguidos en su canal extra, pues él usaba el rango partner en Highcraft para cosas increíbles como estos videos. Y bueno, pueden jugar con él si es que está en stream en su Twitch. ¡Qué mierda! ¿Cuál fue el fin de este punto? ¿Cuál fue el fin de este punto, güey? ¡Ah! Analicen todo. Analicemos el tema. Chifruit. Chifruit, un youtuber peruano residenciado en Hong Kong, y por el momento hace videos seguidos en su canal extra, pues él usaba el rango partner en Highcraft para cosas increíbles como estos videos. Y bueno, pueden jugar con él si es que está en stream en su Twitch. Y luego, anti-cheat. El anti-cheat de Highcraft es Quimera, y bueno, este no es un buen anti-cheat comparando al de Universo Craft, pero sí hace todo su trabajo regularmente. Y bueno, lo malo es que te puede banearte si es que estás lag o si haces muchos clics por segundo. Prepárense para uno de los puntos más innecesarios. Youtubers pequeños. Tema del iceberg, youtubers pequeños. Los youtubers pequeños como yo, pues la mayoría jugamos en Highcraft, creo que por dos razones. O sea, ya no tiene el mismo nombre, no tiene la misma skin. Aquí es un zorro, aquí no sé qué es, pero le va al Barça, creo. Aquí es un Dream, pero con carita amarilla. Porque no somos premium y porque la gente de ahí es fácil. Toxicidad. Resumen sin relleno, pues hay más toxicidad en ArenaV y en... Ah, espera, pero no analicé el punto. Va de nuevo, no analicé el punto. ¿Qué dije? Los youtubers pequeños como yo, pues la mayoría jugamos en Highcraft, creo que por dos razones, porque no somos premium y porque la gente de ahí es fácil. ¿Qué? Güey, aunque hizo el video de 5 minutos, bueno, 5:38, creo que 5 minutos con 15 es puro pinche relleno. Lo mero bueno es cuando presenta. Y ya, y esa fue su presentación. O sea, ni un segundo, güey. Bueno, un segundo, güey. No somos premium y porque la gente de ahí es fácil. Toxicidad. A ver. Resumen sin relleno, pues hay más toxicidad, güey. Ningún server hay gente que empieza a toxiquearla, güey. Nada más en Highcraft. Toxicidad en ArenaV y en Bedwars. Esto porque la gente de ahí son niños como yo, XD. Gente de ahí son niños como yo, XD. Como yo, XD. Como yo, XD. Niños como yo, XD. Niños como yo, XD. Gente de ahí son niños como yo, XD. ¿Cuántos años tendrá, güey? Bueno, este video es de hace un año. Entonces el güey ya ahorita ya está huevudo, güey. ¿Qué ha de tener, unos 9? El minijuego muy olvidado, además de Knockbackal, pues después de la fama y reconocimiento del juego del calamar, pues hicieron muchas parodias y Craft no era la excepción. Los OnlyMC, el tema de OnlyMC es buen tema para el iceberg. Veamos de qué va a hablar, güey. Veamos de qué va a hablar del tema de OnlyMC, porque puede sacar buen contenido de ahí. Spoiler, y no es porque lo sepa, no va a decir algo relevante. Que no saben sobre el pleito en los owners y staff del server OnlyMC, pues había un problema entre ellos y pelearon y se faltaron el respeto en público. Y bueno, y se faltaron al respeto. Se faltaron al respeto. Después de eso, pues algunos owners crearon el server Highcraft y bueno, terminó en un final feliz porque fusionaron Highcraft y OnlyMC, y por eso la gente ha entrado por fin. Hubo una pelea entre los owners de Only, donde se faltaron el respeto también. Yo quejándome de que un niño de 8 años dice faltándose al respeto. Creo que en público, no sé por qué razones, obviamente no las sé ni yo, y yo prefiero no decir absolutamente nada, tampoco voy a decir mi opinión. Porque nadie sabe la verdad, solamente lo saben esas personitas que se han peleado. Y yo ahí no me quiero meter. Server hackeado. Esto siempre pasaba, y pues siempre grifeaban el server o lo hackeaban y lo destruían todo. Y la gente puso la teoría de que los de Universo Craft lo hicieron. Minijuego no terminado. Había minijuegos que estaban de desarrollo, pero nunca lo sacaron. Y la verdad, apuesto que esto está abandonado lamentablemente. Pero hay que ser sinceros, Highcraft está muriendo lentamente y no pone minijuegos que a la gente sí, le puede... No mames, Highcraft con 2000 usuarios, güey. Casi la mitad de lo que tiene pinche Universo. Che, server muerto, güey. Y luego, ¿tienen la cara de vender el servidor a $3,000? ¿Quién les va a pagar sus putos $3,000, güey? Che, server jodido, güey. Puede gustar como Lucky Wars o hacer minijuegos como Hypixel, pero la realidad es otra. Meter Lucky Wars, ¿por qué no meten Lucky Wars? Minijuegos como Hypixel, pero la realidad es otra. Le puede gustar como Lucky Wars o hacer... Exacto, güey.
¿por qué no meten Lucky, güey? Le voy a decir a este morro si quiere... A ver, ¿creen que me conteste, güey? Hola, amigo. No, lo voy a ver desde mi canal secundario. ¿Creen que quiera trabajar para Highcraft? Hola, amigo. ¿Te gustaría trabajar con los miembros del staff y la administración de Highcraft? Creo que vendrías bien para el proyecto y poderle subir el costo al servidor, ya que actualmente no creo que por 3000 USD alguien quiera comprar el server. Necesitamos subir su popularidad y qué mejor que con tus ideas. El Lucky Wars, como lo recomendaste, ya está en programación. Gracias por la idea, bro. Quedo al pendiente de cualquier respuesta. Espero lo consideres. Nos encantaría trabajar contigo. ¿Sí creen que quiera o no, güey? ¿Sí creen que quiera, güey, o no, güey? Tiene juegos como Hypixel, pero la realidad es otra. Te faltó el saludos. ¡Ya acabó! Acabó con una gran idea, güey. Yo pensé que iba a acabar terrorífico, culerón, ñero. Pero no, amigos. Acabó con una gran y queridísima idea. Meter Lucky Wars. Deberían de meterle Lucky Wars al server, amigos. ¿No creen?